Muy buenas noches y bienvenidos a esta primera edición del Talent Show de Villena 2020, un lugar creado para apoyar, para promocionar y para dar espacio escénico a todo aquel artista que quiera compartir con nosotros y, por supuesto, con todos ustedes, su talento y su arte. En primer lugar, me gustaría agradecer al Espacio Joven y a las Concejalías de Juventud y Fiestas por seguir apoyando y creyendo en el arte y en la cultura a pesar de los tiempos que corren. Muchas gracias. Y, por supuesto, agradecer y presentarles al magnífico jurado que tenemos esta noche con nosotros. Ellos son Juan García Cigarro, profesor y director teatral. Mercedes Calabuig, bailarina, coreógrafa y profesora de danza. Marian Tomás, bailarina, coreógrafa y profesora de danza. Apoyada por Rocío Delgado, alumna de su estudio de danza. Eva María Tecles, cantante, pianista y profesora vocal. Eva María García y Maite Gandía Compañ, concejalas de Juventud y Fiestas del muy ilustre Ayuntamiento de Villena. Y sin más dilación, damos paso al concurso y lo hacemos con una persona que esta noche viene a cantar, pero es que ella además pinta. Y es que, por lo que nos han contado, el arte le viene de familia. Ella es Davinia Beltrán. Davinia Beltrán, muy buenas, Davinia. Muy buenas. Bueno, cuéntanos, ¿qué has venido a hacer al Talent Show? Pues nada, que mi hermana me convenció para venir a cantar porque no estaba muy animada y... Sí, Davinia va a cantar y nos va a cantar la canción de Vanessa Martín de Durmiendo Sola, ¿no? Sí. ¿Por qué esta canción? Pues porque ella, mi hermana fue la que tuvo la iniciativa y quería, le hacía ilusión que hiciera esa canción. Alguna vez la he hecho y le gustó y sin pensarlo, la verdad es que fue sin pensarlo mucho. Bueno, y esto de cantar, porque aparte de cantar me han dicho que también pintas, ¿no? ¿De dónde viene? A ver, en la familia mi abuelo era músico y mi padre también es músico de toda la vida, lo he vivido desde siempre. El irme pues a todos los sitios de pueblo en pueblo y estar allí entre cables, entre instrumentos. Y siempre me ha gustado mucho cantar y desde pequeña lo he hecho, lo mismo que la pintura. Y bueno, supongo que tendrás influencias artísticas. ¿En quién te inspiras para cantar tus canciones? Pues a ver, en verdad me gusta todo. Me gusta mucho el rock progresivo, el rock de los 70. Me gusta mucho la música melódica. Y bueno, aún así estás... sin parar de cantar, porque cantas con el grupo de Sissy Pin. Sí. ¿Tiene algún grupo más? Sí, con Sissy Pin desde el principio, desde que se formó el grupo, que creo que llevamos seis años o por ahí. Y luego en Elda, que estoy estudiando guitarra eléctrica 6 o 7 años también allí, y en la escuela de Queros, y con los profes de allí tenemos otro grupo. Muy bien, y te acompaña hoy Eduardo González. Sí, Eduardo es compañero del grupo de Elda, sí, de Queros, el teclista de allí. ¿Y cómo ves el panorama artístico en España? Me cuesta mucho encontrar cosas que me llamen la atención. Realmente, desde que descubrí Spotify, la verdad es que me interesa porque siempre buscas un grupo en relación a un grupo, una canción, siempre te da a conocer cosas nuevas relacionadas al tipo de música que te pueda gustar, porque si te pones a escuchar lo que hay hoy en día, es todo lo fácil, la música con ritmo fácil, con letra fácil, lo pegadizo que le llegue rápido a la gente y realmente va pasando el tiempo y se va perdiendo la esencia de lo que vale la pena y claro, me cuesta. Pues nada, a por todas, ¿no? ¿Estás nerviosa? No. ¿No? Bueno, pues muchísima suerte. Vamos a ver la actuación de Davinia Beltrán con Eduardo González. Y nada, pues desearte mucha suerte y ya verás, te los tienes muchas que comer gracias a todos. Gracias.
Me gustó ser parte de tu vida. Me gustó ser dueña de tu noche. Compartir contigo tus manías. Me gustó que me besaras en él. Me gustaron todos tus detalles y esa forma tonta en que decías que como tú no iba a quererme nadie, que como yo nadie te entendería. Pero no me tiembla el pulso si te veo y me imagino ya durmiendo sola, porque no me duele este vacío que dejas en este amanecer de largas horas del amante. Se me fue el amor, se me consumió y yo que declaré la guerra. ¿Quién nos separaba? Y te pido aún que me perdones por fallarte cuando no debía, por no estar en fechas señaladas, por marcharme cuando me frente a frente roto y sin remedio, y te veo más guapo que hace días. Mira, yo no quiero equivocarme, tampoco seguir esta mentira. Porque no me tiembla el pulso si te veo. Que dejas en este amanecer de largas horas del amante amor al amigo amor. Se me fue el amor, se me consumió y yo Bueno, Juan, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero, ¿cómo has visto a Davinia? La he visto genial porque bueno, la actitud que ella ha tenido ha sido
de eso, de querer ganar este concurso y la he visto muy, muy atrevida y muy, muy bien. ¿La has visto segura en el escenario? Sí, la verdad que sí. También le ha ayudado un poco la forma tímida de ella para la canción, lo cerrada que es ella, un poco para la actitud de la canción me ha gustado mucho. Mira, por eso te iba a preguntar, la canción. Tú como director teatral sabes que cantar no solo sacar voz, sino también transmitir, ¿no?, con esa voz. ¿Tú crees que lo ha conseguido Davini en este caso? Sí, porque yo creo que le ha ayudado lo que te estaba comentando, creo que le ha ayudado mucho su forma cerrada y su actitud, incluso se ha emocionado cuando estaba cantando al final de la canción, entonces yo creo que ha conseguido lo que ella quería. Sí, que al final nos ha sorprendido, ¿no?, que ha llegado más tímida y se ha puesto delante de las cámaras y de repente ha salido otra Davinia, ¿no? Ahí está, y luego también la voz que tiene un chorro de voz que, bueno, a mí me ha gustado. Bueno, pues me alegro mucho. Muchas gracias, Juan, por tus palabras y tu opinión. Y bueno, pues la siguiente concursante quizás les suena de un programa de Antena 3 llamado Tu cara no me suena. Ella es Arantxa Elvías. Y la siguiente concursante que tenemos es Arantxa Elvías, una cantante que viene de Cañada y que, bueno, aunque me ha estado comentando que tiene mucho arraigo aquí en la ciudad de Villena. Muy buenas, Arantxa. Hola, buenas. ¿Preparada? Preparadísimo. Bueno, ¿qué te voy a decir yo a ti de preparada? Cuando ya has estado, por ejemplo, en Tu cara no me suena. Bueno. Aún así tengo nervios, ¿eh? ¿Sí? Estoy muy nerviosa, sí. ¿Qué nos vas a cantar hoy, Arantxa? Hoy voy a cantar El patio, una canción de Pablo López, que me encanta. Una canción que te ha costado adaptarla, ¿no? No. O sea, estás a tope, ¿no?, para hacerla. No tengo la voz de Pablo López, pero sí, o sea, no me ha costado. Bueno, Arantxa, cuéntanos un poquito, para que te conozcan un poquito más. ¿Dónde comenzó todo esto? ¿Dónde comenzaste a cantar? Te lo digo de verdad. Sí, venga, va. Pues en el baño de mi casa, sinceramente. En el baño de mi casa, sí. Me gustaba mucho cantar y yo siempre he tenido como pánico escénico, me da vergüenza cantar delante de la gente. Y bueno, pues a raíz de ir cantando yo y que ya me oyera mi hermano, me oyeran mis amigos y todo eso, pues ya empezaron a decirme, Arantxa, cantas súper bien, ¿por qué no te animas a hacer algo? Y mira, a raíz de eso, pues fue cuando me apunté al programa y ahí empezó todo. Así que... Bueno, yo creo que en el baño de casa hemos empezado a cantar todo. Sí, ¿verdad? Una vez, por lo menos probando, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son tus referentes en la música? Pues mi referente, bueno, mi ídolo total es Cristina Aguilera, desde que era chiquitita. Para mí es única y maravillosa, tiene un vozarrón. Y luego, pues aparte, Beyoncé, también me gusta Amy, bueno, tengo un montón, no sé, pero grandes voces, ¿eh? Grandes y voces. Me estaba diciendo, estoy un poco nerviosa. Sí. No me puedo creer que esté nerviosa. Sí, aún en cada actuación, ¿no? Sí, además la frase que me has dicho antes, que me he quedado con ella, ya me lo decían ahí en el programa, el día que salgas de un escenario y no tengas nervios es porque ya no te apasiona tanto lo que de verdad te gusta, así sí. Que... Siempre tiene que estar el gusanillo. Sí, siempre. Bueno, y ahora, por lo que tengo entendido, estás en proceso de grabación de un disco. Quiero grabar un disco. ¿Sí? Sí, pero creo que más adelante, de momento quiero grabar como un par de temas o así, y luego si veo que va bien y esto, sí que me gustaría, claro, tener un disco. Bueno, supongo que el programa de Tu cara no me suena te ha lanzado también a que la gente te conozca un poquito más. Claro, claro. Pero, ¿es difícil llegar hasta ahí? ¿Llegar a dónde? ¿Al concurso? A que te conozca la gente. A ver, sí es difícil, porque date cuenta con un programa, un casting, donde hay un mogollón de personas, no tienes ni idea de qué te van a coger, ¿me entiendes? Entonces, cuando a mí me cogieron, yo era un pollito, yo no había hecho un casting en mi vida, y me cogieron y yo, mis compañeros eran todos profesionales, como aquel que dice, y yo era la única que estaba ahí como, yo no soy nada, o sea que sí que es difícil, pero yo creo que, no sé, todo es posible, ¿no?, como dicen. Sí, yo creo que si sueñas, ¿no? Sí, el soñar es gratis. Y ahora, pues nada, en Talent Show Villena 2020. Sí. La primera vez que se hace y también la primera vez a lo mejor que participa en un programa así, ¿no? Sí, la verdad que sí, es la primera vez. Y me hace mucha ilusión porque han encima un programa aquí de Villena y eso, así que pues sí, me hace mucha ilusión. Bueno, Arantxa, pues qué te voy a decir, al toro. Al toro. Nada, mucha mierda,
como se suele decir. Muchas gracias. Y disfruta muchísimo. Vale, gracias. Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro. El patio está vacío y suena la sirena. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Bueno, buenas noches, Eva. Buenas noches. Me interesa mucho saber tu opinión sobre la actuación de Arancha, ya que eres cantante y profesora vocal. Cuéntame así por encima, ¿cómo la has visto? La he visto muy segura de sí misma en el escenario y lo que más me ha gustado es que ha llevado este tema, el patio, que es un gran tema, la ha llevado a su terreno, la ha hecho una versión distinta, muy personal, y eso me ha gustado.
ella desprendía mucha seguridad. ¿Tú crees que esa seguridad se ha visto reflejada luego a la hora de cantar? Sí, sobre todo porque ha hecho una versión muy, muy sensible, muy personal. Entonces, esa seguridad llevarla a cantarla muy adentro, muy, muy para ti, es difícil, pero lo ha conseguido. Vamos, que te ha gustado. Me ha gustado muchísimo. Pues muchas gracias, Eva, por tus palabras. Y bueno, nuestra siguiente concursante actualmente está trabajando en un musical de Álex Huertas que posiblemente conozcáis todos, que es Cortilandia, del Corte Inglés. Ella es María Martínez. Bueno, la siguiente concursante es una, yo creo que de las concursantes más jóvenes, solo 15 años. Y viendo el nivel que hay ya, estoy seguro de que va a llegar porque vamos, es una artista en potencia. María Martínez, muy buenas. Buenas. ¿Qué tal, María? ¿Estás nerviosa? Bueno, siempre se tiene algún nervio por ahí, pero se puede controlar. Bueno, has estado en un musical dirigido por Álex Huertas. Sí, sí. En Cortilandia. Mm. Eso supongo que te dará ya unas tablas a la hora de actuar, ¿verdad? Sí, la verdad es que esa experiencia me ha ayudado en especial. Creo que ha sido de las que más me ha ayudado a eso del control de los nervios, de decir, aquí estoy, tranquilízate y para adelante. Así que sí, eso bueno, a María le gusta la poesía, toca el piano, pero hoy no vas a cantar. ¿Qué canción nos vas a cantar? Voy a cantar Always Remember Us This Way, de Lady Gaga. Difícil, ¿eh? Sí, bueno. ¿Te ha costado mucho llegar a cantarla entera, a adaptarla a ti? Al final, cuando tú eliges una canción, es porque dices, esto es mío. No es mío, pero dices, ya forma parte de sí. ti, ¿no? Si no, no la elegiría, porque yo veo una canción y digo, déjalo, da igual, déjalo. Pero luego es como que te llena, te transmite algo por dentro y dices, sí. Bueno, María, con lo joven que eres, ¿cómo descubriste tu pasión por la música? Pues supongo que viene desde que nací, porque mi madre es música, mi familia, la mayoría son músicos, mis tías cantan en un coro y bueno, pienso que es algo que siempre me han metido dentro y que al final es algo que estaba destinada a hacer, yo Que pienso. Te viene de cuna, sí, ¿no? Sí. Muy bien, ¿y te gustaría llegar a dedicarte a esto? ¿Te gustaría dedicarte a la música? Sí, de hecho mi sueño es ese, poder llegar a vivir de mi música, de cantar, de todo en general. Bueno, un sueño que estás cumpliendo porque el año pasado estuviste en Cortilandia y este año vuelves a estar ahí en sí. Cortilandia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, a por los sueños. Pues eso. Ahora te deseo mucha suerte, creo que no te hace falta porque ya tienes muchas tablas y que salga genial la actuación, que estoy seguro que Lady Gaga la vas a dejar a la tira del Betú. Gracias. Run to it. We
don't know how to run, but don't we try? And all I really know, you won't wanna go. The part of me that you will never die. Oh, so when I'm much older. Every time we say goodbye, baby, when the sun goes down and the bell won't pay, I'll always remember what's his way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Every time we say goodbye, baby, when the sun goes down and the band won't play, I'll always remember Buzzy's way. Oh yeah, when you look at me and the whole world fades, gracias. Bueno, Eva, ¿cuánto talento hay en Villena? ¿Cuánto talento escondido hay en Villena? ¿Verdad? Mejor dicho, sí. Orgullosa concejala, me imagino. Pues la verdad es que sí, y más siendo de juventud, que me rodeo con toda esta juventud que hoy, pues la verdad es que esta chica ha sido impresionante. Bueno, y hablando de juventud, María, 15 años, ¿qué tablas? ¿Qué tablas? ¿Qué vozarrón? A mí me ha dejado sin palabras, totalmente. ¿La ves como futura ganadora de este talent show? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Tiene tablas, sí. Tiene muchas tablas. Nos ha dejado a todos sin palabras. Lo que estoy viendo hasta ahora, la verdad es que todas las actuaciones que estamos viendo me están dejando sin palabras. Bueno, pues a ver cómo sigue la noche. Bueno, pues la siguiente concursante se llama Paula Muñoz y es puro cabaret. Adelante. La siguiente artista canta, actúa y viene de Santa Pola. Muy buenas, Paula Muñoz. Hola, muy buenas. Bueno, cabaret. Hasta ahora no hemos tenido ninguna actuación de cabaret. Un poco arriesgado, ¿no? Bueno, sí, es un poquito arriesgado. Es una canción que conoce todo el mundo porque es un gran musical. Pero como a mí en mis espectáculos me gusta meter interpretación, vestuario y todo lo que se pueda, y soy amante de los musicales, dije pues para adelante, a disfrutarlo. Bueno, una actuación con atrezzo y luego que no paras de moverte. ¿Qué tiene el cabaret que no tiene en otras disciplinas artísticas? Para mí el cabaret es diversión, es ser tú mismo al fin y al cabo encima de un escenario. Y no sé, tiene esa picardía, esos trajes que llaman tanto la atención, esas luces, pues eso, ese decorado, ¿no? Que a mí me llama tanto la atención y me gusta. Y al final yo siempre he dicho que me considero una persona así muy showgirl, entonces el cabaret y yo creo que vamos de la mano. Bueno, un estilo musical que sigue de moda, porque el cabaret yo creo que nunca pasa de moda. Y bueno, ¿actualmente te dedicas a esto? Estoy intentando hacerme lo que es un huequecillo, ¿no? Dentro de la industria y del mundo de la música, así que yo canto donde me dejan y cuando me dejan, pero bueno, sí, es mi pasión al fin y al cabo, entonces estoy intentando ir a por ello. Pasión, pero difícil, ¿no? A lo mejor poder llegar a vivir de una actuación de cabaret. Claro. Porque cantas, pero actúas. El cantar
¿Te viene de lejos o lo has descubierto conforme has descubierto el cabaret también? El cantar, bueno, en mi familia nadie canta, o sea, eso fue sin más. Un día estaba, yo era pequeña, estaba viendo una serie musical y descubrí que me encantaba cantar. Y no sé, no... Es como que empecé y ya no lo he dejado, pero sí que es complicado porque, bueno, hay mucha gente, tienes que tener suerte, tienes que moverte mucho, tienes que... Y esto es como todo, ¿no? Puede ser que te toque, puede ser que no, pero bueno, yo digo que lo importante es disfrutar el camino y que pase lo que tenga que pasar. Muy bien, pues eso toca ahora, disfrutar. Y ya os digo yo que vais a disfrutar muchísimo de su actuación, porque como he dicho, canta, actúa, tiene muchísimas cosas en el escenario. Así que muchísima suerte. Muchas gracias. Y a disfrutar. Gracias. Bueno, Marian, como profesora de danza, me interesa mucho saber cuál es tu opinión sobre este show de cabaret que acabamos de ver. Bueno, cabaret, pues muy sensual ha estado, como es cabaret. Muy sensual, los movimientos típicos, muy bien, Paula ha hecho esos movimientos
Y ese juego con el perchero que ha usado ella, con la silla, ha estado muy bonito. Muy bien. Sí, bueno, es que me imagino que es muy difícil moverte constantemente, a la vez cantar, interactuar con los muebles, la escenografía que tiene, ¿no? De todas formas, Claudia, te voy a decir una cosa, las veo muy valientes a todas, porque en este espacio tan frío, sin público, que ellas salgan allí y hacer lo que hacen, vamos, es brutal. Se merecen todo nuestro respeto. La verdad es que tenemos un talent show de valientes, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, y no sé, estarás de acuerdo conmigo que Paula no ha dejado indiferente a nadie, entre el look, la escenografía, su voz. Cabaret, ya te lo he dicho, sí, antes, sí. Cabaret, del típico look de cabaret. Quizás el sombrerito, ¿no? Uh-huh. Nos ha faltado ahí el típico sombrerito, pero no, ha estado genial, genial. Bueno. Nos ha hecho aquí un buen cabaret. Pues muchas gracias, Marian. Y seguimos con el concurso, esta vez con una veterana en el mundo de la música que hoy nos trae una canción bastante rockera que yo creo que nos va a poner a bailar a todos. Ella es Anika y es pura energía. Es el turno ahora de Anika, una veterana de la música que ha querido acompañarnos hoy también en el Talent Show Villena 2020. Hola, Anika. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Estás preparada para lanzarte al ruedo? Sí, vamos a ver qué pasa. ¿De dónde eres? De aquí de Villena. ¿Eres de aquí de Villena? Sí. Y bueno, pues, ¿cuántos años llevas en la música? Pues alrededor de 28 años. 28 años. ¿Te has presentado a muchos concursos? ¿Has hecho sí, un montón. Bueno, sí, ¿y qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues en cada sitio diferente, pero vamos, que básicamente la experiencia buena es conocer gente nueva y, bueno, bastante agradable. Muy bien, ¿y qué tema nos vas a cantar hoy? Pues se titula Más Buena, que es de Gloria Trevi y es así rockera, rockerilla, sí. El rock puede ser un referente, ¿no?, a la hora de hacer tus canciones, ¿o cantas cualquier estilo? Canto todos los estilos. Lo que pasa es que para esto me ha movido esta canción. Bueno, Gloria Trevi es fuerte, ¿no? Es muy potente a la hora de actuar. Uh-huh. Y bueno, hemos estado hablando antes y me ha comentado que tienes también temas propios. Sí, empecé a componer hace tiempo ya, lo que pasa es que no los he sacado a la luz nunca. Difícil, ¿no? Sí, bastante. Bueno, pues yo creo que es el momento ahora que ya te has lanzado aquí a venir al Talent Show a empezar a sacarlos, ¿no? Que la gente los conozca. Vale. ¿Cómo ves el panorama de la música, tú que llevas tantos años cantando a nivel nacional? El panorama, bueno, si tenemos que hablar de cómo estamos ahora, mal. Mal. Ahora sí. Mal, porque llevamos un año bastante fatídico. Claro, al mismo tiempo pues no se ha dado tiempo a sacar nuevos artistas y ver nuevos movimientos, pero yo creo que a partir de ahora esto nos va a hacer regenerarnos un poco y salir con más fuerza. Bueno, muchos años también cantando y dedicándote a la música, ¿no? Sí. ¿Has estado en grupos? Sí, orquestas. ¿En orquestas? Mm. ¿Qué orquesta has estado? Pues 12 en Punto, que es una orquesta de Petrer, bueno, Monóvar, Petrer, estábamos ahí. Y en Alicante, pues estábamos con la orquesta Génesis también, he estado con, bueno, Trilenca, sí, sí. De que era de aquí de Villena, con varias orquestas. Bueno, pues entonces ahora esto lo tienes chupado. Sí, bueno, no, nunca está chupado, ¿eh? Siempre hay los nervios. Muy bien, pues nada más, muchísima uh-huh. suerte y cómete el escenario. Sí, vamos a ver. Nada, verás que sí. Muchas gracias. Todo lo tuyo parecía tan malo, hasta lo dulce me sabía amargo. Cuando te fuiste me quería morir, falso, hasta el anillo que me diste es falso. Todo lo tuyo regalado es chafo, a una mujer no se le trata así, Ahora tú
tú regresas con la mente en el pasado, como a un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo he estado. ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas. ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena. Si desde que te fuiste a mí la vida se me fue, pero poniendo más buena. Buena, cuando te fuiste me puse más buena. La cenicienta se volvió princesa y sin el sapo pudo ser feliz. Id, id. Hombres, no necesito pero sobran nombres. Pa' que no sufras no te doy sus nombres, aunque te aviso que mueren por mí. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado, como a un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo he estado. ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas. ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena. Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue, pero poniendo más buena. Mucho más buena. ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas. ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena. Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue, pero poniendo más buena. Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue, pero poniendo más buena. Poniendo más buena, pero mucho más buena. Buenas noches, Mercedes. Hola. Menuda energía nos ha dejado Anika con ese rock que yo he visto que bailabais, ¿eh? Que el jurado bailaba. Pues sí, hemos bailado aquí la silla un poquito. Bueno, muy bien, Anika, muy bien, a pesar de, bueno, se lo estaba comentando a mis compañeros que es muy frío subirse a un escenario sin el calor del público. Sí. Es muy frío. Pero bueno, a pesar de ello, lo ha dado todo y lo ha conseguido. Muy bien. Sí, sí, lo ha conseguido. Sí, sí, con mucha energía. Mucha energía, una voz muy potente y muy bien. Está cada vez más difícil, ¿eh? Sí, la verdad no es que está sí. No está nada fácil. Hay mucho talento esta noche. Y ahora vamos a hacer una breve pausa de 32 segundos. Ni uno más, ni uno menos. Y volvemos enseguida. No se muevan. Continuamos con este Talent Show Villena 2020 y lo hacemos con una persona que no viene ni a cantar ni a bailar. Él es Jairo André y nos trae uno de sus monólogos. Adelante, Jairo. Vamos con
con el siguiente concursante, que la verdad que no sé muy bien cómo definirlo, porque, bueno, que se, yo creo que lo mejor es que se defina el mismo, Jairo André, ¿no? Jairo André, sí, señor. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos vas a hacer hoy aquí en el Talent Show? Bueno, pues yo decidí traer un monólogo, un pequeño monólogo, un fragmento del monólogo escrito por Dario Fo y Franca Rame, ¿sí? Que es italiano originalmente, pero bueno, traducido al español, un pequeño fragmento, supongo que es jocoso, divertido. Y bueno, he decidido este monólogo porque me parecía que para la época que vivimos, reivindicativo también, muy feminista, muy también crítica social, la sociedad sobre todo, ¿no? Uh-huh. Un poco contradictorio. Y bueno, que se llama Una puta en el manicomio. Una puta en el manicomio. En el manicomio, sí. Bueno, un buen título. Sí, es. Ahora, es ahora lo veremos, a ver. El título es atractivo y el atono también. Bueno, un monólogo cómico. Hoy en día la comedia es difícil, ¿verdad? Sí, muy difícil, sobre todo porque, bueno, como actor, sobre todo de teatro, ¿no? El tener el feedback del público en directo, ¿no? El sentir, pues, eso es una adrenalina que tiene una espada doble filo, porque al mismo tiempo te viene arriba, ¿no? Escuchar cómo se ríe el público, pero al mismo tiempo, si no se te ríen un chiste o algo que tú consideras que es gracioso del monólogo y no se ríen, pues, evidentemente, te puede matar, ¿no? Pero, digamos que yo al menos me lo planteo como que lo hago para disfrutar, porque me gusta el teatro, me gusta la interpretación y yo lo planteo así, pero sí, es difícil. Bueno, hemos tenido diferentes actuaciones musicales, yo creo que es la única o la primera que vamos a tener ahora de interpretación. ¿Te ha costado mucho prepararla para hoy? Tengo que reconocer que a nivel de texto no tengo problema para aprenderme los textos, pero sí para la interpretación, porque a pesar del vestuario, que es muy así y tal, no quería caer en el cliché de, porque evidentemente yo soy un hombre que va a interpretar a una mujer, entonces ya de por sí supone un cierto problema, pero quise plantearlo como, no quería entrar en el cliché ese, ¿no? De exagerar y ser, no, quería plantearlo como si de verdad fuese una mujer y de hecho que el público que lo vea realmente vea una mujer, pero no una mujer, esto no es sino una mujer en general, con sus problemas y en el lugar en el que se encuentra. Y lo que cuente, sobre todo, para que empatice y que llegue a la gente. Muy bien. Y por último, ¿cómo ves el panorama artístico español? Bueno, ya era complicado, evidentemente, con las circunstancias que vivimos actualmente de la pandemia, ¿no? Se agrava todavía más. Considero de que hace falta mucho apoyo, sobre todo para la gente amateur, la gente joven que quiere empezar, que tiene muchas buenas ideas, muy buenas propuestas, pero que no tiene el apoyo realmente que necesita, ¿no? En ese sentido, creo que es complicado, es muy complejo, sobre todo porque pues, falta apoyo, ven concienciar un poco a la gente. En ese sentido, tengo que decir que Villena es un público muy, muy cultural, a nivel con el teatro, con la interpretación, con todo lo que tiene que ver con el plano artístico. Bueno, hay muchísimas propuestas aquí en Villena, festivales, de música, de tal. O sea, que en ese sentido pienso que Villena al menos es un sitio muy agradecido en ese sentido, que siempre apoyan a los actores, a los actores jóvenes, compañías jóvenes y demás, con lo cual, pero sí, evidentemente hace falta muchísimo, muchísimo más apoyo. Pues nada, vamos a lanzar un mensaje, por favor, un poquito más de apoyo a, sí, a esta gente joven que lucha por conseguir sus sueños y bueno, que hoy, por ejemplo, lo va a poder realizar. Sí, la verdad es que una ventana que se me abre, una oportunidad, yo al menos lo veo así, como una oportunidad para poder hacer teatro, porque en estos tiempos ya es muy complicado y que se te permita hacer teatro ya es una gran ayuda y sobre todo eso, a disfrutar y que la gente pueda en sus casas también disfrutarlo. Muy bien, Jairo, pues estoy deseando verte y reírme un rato. ojalá que lo consiga. Ánimo y nada, por todas. Gracias, muchas gracias. Buongiorno, dottoressa. Ay, perdón. Hola, doctora. ¿Qué tal? Dígame, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De mí? Ah, muy bien. ¿Y por dónde empezamos? Prostituta. No, doctora. Usted se confunde. Se confunde. Puta. Yo soy puta. Sí. Que digo yo que si voy a contar mis intimidades, mejor que hablemos claro, ¿no? Mi primera experiencia sexual. La primera no la recuerdo. Recuerdo la segunda.
Pues no, la primera no la recuerdo porque yo era muy pequeña. Me la contó mi madre durante una experiencia muy brutal con mi padre, una discusión, y así me enteré de que él, mi padre, había intentado violarme. Pero yo no me acuerdo. La segunda. La segunda sí la recuerdo. Fue con un chico. En un prado detrás de mi casa. Bajo la luz de la luna. La hierba estaba mojada. Yo tenía el culo congelado. Ay, él estaba como loco. Tenía como 13 años. Y yo 12. Para ambos era la primera vez que hacíamos este tipo de cosas. Lo único que sabíamos era que los niños nacían de la tripa. ¿Eh? No. Nada. No sentí nada. Miento. Me dolía muchísimo el ombligo. Sí. El ombligo. Porque resulta que pensábamos que el amor se hacía por ahí. Y ya le dije que él estaba como loco. Y él venga a darle empujando, pimba, 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 y con su chisme, venga, dale. Ay, me lo dejó inflamadísimo. El ombligo, claro. Que sí, doctora, que sí, que sé lo que es la sexualidad. Faltaría más. Figúrese. No soy tan boba como parezco. Me he estado informando. He leído muchísimo. Sobre todo libros científicos. Y así descubrí de que las mujeres tenemos puntos erógenos. Porque se dice así, ¿verdad, doctora? Erógenos. ¿Sabía usted que las mujeres tenemos puntos erógenos por todas partes? Para mí fue una auténtica revelación. Jamás me habría imaginado de que los puntos sensibles eróticos de la mujer fueran tantos. El otro día encontré un libro en el que había el dibujo de una mujer desnuda, pero estaba dividida por zonas. Sí, como esos carteles que cuelgan de las carnicerías, donde hay una vaca pintada por regiones, como si fuera el mapa de España, ahí con sus provincias, sus pueblos. Pues bueno, en este dibujo, cada parte de la mujer estaba pintada de un color diferente, según la sensibilidad, más o menos, al tacto del hombre. Bueno, si la tocan, claro. Por ejemplo, estaba esta parte de aquí, el lomo, en rojo. Máxima sensibilidad. Uy, qué picorcito. O esta parte de aquí, detrás del cuello, en morado. Oh, es lo que se conoce como el morrillo. Mm. Y luego la espalda, con sus puntitos color naranja. Pip, 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 que es lo que sería un poco el solomillo. Y luego, bajando, la cadera y la tapa. Buah, total. Es el no va más. Es como si fuera la paletilla. Que al parecer, si uno sabe tratar la paletilla, produce un estremecimiento erótico que no se puede aguantar. Es casi como si a uno le tocaran el roast beef. Que bueno, realmente es el músculo sartorio. O también llamado músculo transversal. Que bueno, básicamente sería un poco la parte interior de la pata. ¿Ha visto, doctora? ¿Todo lo que sé? Lo sé todo sobre sexualidad de la mujer. Buenas noches, Maite. Buenas noches. Bueno, te toca hablar sobre el primer valiente de la noche que ni canta ni baila, que ha venido con un monólogo. Y bueno, nos ha dicho que él es un actor, que le gusta reír, luego nos ha sorprendido con ese monólogo. Cuéntame. Sí, es la primera actuación diferente, como has dicho, con un monólogo al que no estamos acostumbrados a ver en la televisión, con un monólogo diferente, un monólogo serio. Entonces es una actuación diferente que, bueno, pues tienes ahí sus posibilidades de poder ganar, porque al final vos aquí buscas una, en este tipo de concursos, que la gente se diferencie. Sí.
La verdad que sí, nos ha sorprendido porque eso, parecía por su look que iba a ser una comedia, luego tenía toques dramáticos y ha sido sorprendente. Sí, y al final eso es lo que, al final lo que nos impacta es lo que nos diferencia y luego pues de ahí pues son los detalles que dan o no al ganador. Bueno, Maite, tengo que aprovechar que estás aquí y preguntarte algo que todo el mundo está deseando saber. Ya sabemos que las fiestas de Viena son las mejores, pero este año, ¿hay fiestas o no hay fiestas? Las fiestas de Viena, como has dicho, son las mejores. Me han dicho que no las has visto nunca, que tienes que Vaya, venir. Pero eso no se tenía que contar, Maite. El próximo 5 de septiembre estaba obligada a venir a Viena. Muy bien. Y esperemos que sí, esperemos que este año 2020 termine pronto, que ya está a punto de finalizar, y que en 2021 pues, podamos disfrutar de nuestra fiesta, de todo en general, de esa normalidad a la que estábamos acostumbrados y, bueno, pues, ¿y que tanto nos gusta? Sí, y vivir intensamente como nos gusta a los villeneros, la alta participación que tenemos, casi 10.000 festeros en una ciudad de 35.000 habitantes, una entrada y una cabalgata con muchísimas horas de desfile, con nuestras escuadras especiales que son maravillosas, y esperemos que este próximo 5 de septiembre vuelva a sonar la entrada a las 4 de la tarde. ¡Qué maravilla, Maite! Pues ahí estaré, ¿eh? Ahí estaré. Queda dicho que ahí estaré. Bueno, y seguimos con el concurso y ahora con un joven que nos cuentan que cada vez que canta y toca la guitarra es como un imán para cualquiera que pase cerca de él. Y hoy viene además con un tema propio. Él es Alexis Mansilla. ¡Adelante! Y el siguiente concursante tiene 18 años, canta, toca la guitarra y lo mejor de todo es que las canciones están compuestas por él. Alexis Mansilla. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo van esos nervios? Bueno, hay unos pocos ahí. Bueno, ¿qué nos vas a cantar hoy aquí en el Talent Show? Pues voy a cantar una canción que escribí este año, que se llama Canto. Y pues nada, vamos a ver. Bueno, canción tuya. Sí. Me ha dicho un pajarito que tienes varias, ¿no? Sí, unas cuantas tengo. ¿Cuántas? Pues yo sé, alrededor de 12, 13 por ahí. ¿Es el primer talent show que te presentas? El primero. Sí. ¿Y cuándo empezó esto de la música en tu vida? Pues empezó más o menos cuando tenía 12 años, que empecé a tocar la guitarra y de ahí no he parado. Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Y hoy es la primera vez que te pones también ante un público. Sí. No. Ante un jurado. Madre mía, yo estaría atacado, ¿eh? Bueno. Bueno, la letra es tuya, como has dicho. ¿Qué te inspira a escribir estas letras? Porque escribir letras de una canción fácil no tiene que ser. La verdad que es difícil de explicar, ¿no? Ese momento en el que te pones a escribir es como un conjunto de emociones que sientes en ese preciso momento y te desahogas, te desfogas con la guitarra. Si te tuvieras que comparar con algún cantante ya conocido, ¿con cuál te compararías? Pues a ver, la verdad es que las comparaciones no me gustan. Pero si me tuviese que comparar con algún cantante... Difícil, ¿eh? Difícil, no lo sé. No sé con quién me compararía. Y bueno, pues yo creo que si estás ya preparado es hora de escucharte, ¿no? Adelante. Y seguro que todos estáis deseando escuchar a Alexis Mansilla. Así que a por todas y mucha suerte. Gracias. Canto hasta que va a estallar mi pecho. Bailo hasta que me duelen los pies. Salgo corriendo como si nunca lo hubiese hecho. Tengo miedo de tenerte que perder. Entré como si fuera mi casa. Me trataron como si ya viviera allí.
la gente esperando a que sacara mi guitarra. Falsa sonrisa mientras pensaba en ti, dando un concierto y no te veo. Yo me desgarro cantando, se detiene el tiempo. Me acuerdo de ti como si estuviera a tu lado, perdiéndome en el tacto de tus labios. Conocerte ha sido lo más parecido a encontrar el camino estando perdido. Me derrito como un hielo al ver esa cara, y tu sonrisa al corazón me dispara. Luz, amor y pasión. Canto hasta que me da la voz. Bailo hasta que me supera el sudor. Salgo corriendo, sobre todo cuando tengo miedo. El perderte lo descarto como opción, dando un concierto y no te veo. Yo me desgarro cantando, se detiene el tiempo. Me acuerdo de ti como si estuviera a tu lado, perdiéndome en el tacto de tus labios. Conocerte ha sido lo más parecido a encontrar el camino estando perdido. Me derrito como un hielo al ver esa cara, y tu sonrisa al corazón me dispara. Luz, amor y pasión. Canto hasta que va a estallar mi pecho. Canto hasta que me da la voz. Canto para olvidar que te tengo lejos. Y sobre todo canto porque esto es mi pasión. Hola Claudia, ¿cuánto tiempo? Hola Juan, ¿ya estamos aquí otra vez? Sí, hacía tiempo que no te veía. Hacía tiempo. Oye Juan, Alexis, primer concursante que vemos tocando la guitarra, cantando y además con una canción suya. A mí me ha parecido, bueno, la verdad es que de ver a una persona tan joven y ya componiendo sus canciones y cómo tocaba la guitarra, es que me ha encantado. Sí, la verdad es que sí, tenemos mucho talento y además mucho joven. Sí, bueno. Yo es que la gente joven ya venga con tanto arte y tan fuerte, a mí me encanta, de verdad me emociona muchísimo. Y además que nos ha contado que todas sus canciones son propias, que eso también tiene mucho mérito. Sí, claro, y tan joven, escribir las vivencias de uno y hay que ver cómo se ha explicado con la canción, y a mí es que me ha gustado mucho. Bueno, encantado. Me alegro. Muchas gracias por tu opinión. Gracias, Claudia. Y seguimos con el concurso, esta vez lo hacemos con el primer dúo de la noche. Señoras y señores, Esther Lledó y Nicolás Bañón. Y los siguientes concursantes del Talent Show Villena 2020 son un dúo. En este caso tenemos con nosotros a Esther Lledó, pero también viene contigo Nicolás Bañón. Sí, mi pareja. ¿Qué tal, Esther? Muy bien, muy bien. Una experiencia magnífica, tanto el llegar aquí como el proceso. Muy bien, muy contentos y nada, preparados. Bueno, pareja artística. Y sentimental. Ah, mira, qué bonito. Sí. Porque sí. Tú eres de Crevillente, sí. Y él es de aquí, de Villena, sí. ¿No? ¿Qué vais a cantar hoy, Esther? Pues la verdad es que he elegido una canción que resume mucho estos últimos 6 meses que he vivido. Es una canción un poco de pena, lo hago así un poco así ranchera, o sea, se hace así un poco ranchera, pero en realidad la he escogido porque me gustaba
el tema y a mi pareja también, y él me acompaña y yo canto y tal cual. Muy bien, tú cantas y Nicolás toca la guitarra. La guitarra me acompaña, sí. Muy bien, y bueno, ¿cómo comenzasteis como dúo? ¿Empezó antes la relación sentimental o antes? No, la relación sentimental antes, y este confinamiento, la verdad es que empezamos a tocar. Él no había tocado nunca la guitarra, empezó, lo lleva muy bien, y yo, como me gusta mucho cantar tanto un copla, pop, lo que sea, lo que me pongan, no, me encanta, me gusta, sí, me gusta. Muy bien, bueno, como dúo, ¿habéis concursado en más concursos de talento? No, la verdad es que no, es la primera vez, sí, sí. Madre mía, ¿y cómo sí, nos parecía muy emocionante y pensamos que podemos y adelante, claro. ¿Y qué sueño gustaría cumplir como dúo? ¿Gustaría seguir? Seguir, ya sea por las calles, ya sea en una cena familiar, amenizar un poco la vida en general, ya sea en un escenario, sea como sea, que cause impresión a la gente, que no se quede igual como estaba, sino que diga, uff, wow. Tiene que ser bonito avanzar en la música y sobre todo con tu pareja, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí. Es otra historia porque lo tengo ahí, podemos mejorar, decirnos esto, lo otro. Pues intenta hacerlo así o inténtalo de esta manera. Las alegrías serán para los dos, claro, y también claro. Supongo que habrá alguna discusión que otra. Sí, eso siempre, pero intentamos que no, siempre lo positivo. Muy bien, y ya por último, en el panorama musical español, ¿cómo lo ves tú? Pues bueno, lo que salga. Tampoco tengo nada pensado, pero que bueno, me puedo acoplar donde sea. Perfecto, sí, claro, echa que sí, claro. Claro que sí. Bueno, Esther, pues nada, muchísima suerte para Nicolás y para ti. Y bueno, a demostrar todo lo que habéis estado ensayando este confinamiento, ¿no? Muy agradecidos. Gracias. Yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Y qué falsa invulnerabilidad la felicidad. Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad. ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estará mañana? Cuando yo muera, amado mío, no mandes flores a casa. No ponga rosas sobre el mármol de mi fosa, no. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cuando yo muera mañana, 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 habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana, mañana, cuando yo muera, mañana, 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 habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana. Bueno, Eva, cuéntame cómo has visto a este dúo tan especial. Especial, tú lo has dicho. Muy especial porque yo creo que si algo hemos aprendido del confinamiento es que la gente tiene mucho arte y la gente ha empezado a sacar ese arte que, bueno, pues con el estrés cotidiano lo tenían ahí un poquito escondido
yo creo que mucha gente ha tenido ese tiempo y se ha sentado a escribir. Algunos han escrito canciones, otros a aprender a tocar la guitarra, sí, en este caso, sí. O a cantar, que a lo mejor nunca lo habían hecho. Y gracias a eso estamos escuchando pues dúos como los de esta noche. Sí, es cierto. Oye, Eva, y me interesa mucho saber tu opinión, porque yo que no tengo ni idea de música, le he notado a esta chica que tiene una voz muy bonita, como bonita, no sé, que transmite mucho, ¿no? ¿Cómo definirías tú esa voz? Dulzura. Tiene mucha dulzura y, sobre todo, hablando más técnicamente, tiene unos melismas chiquititos, muy difíciles de hacer, pero que para ella, por lo visto, son genuinos. Y yo lo definiría como que tiene florecillas en la voz. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita definición! Pues muchas gracias, Eva. Bueno, y continuamos y otra vez con un dúo, pero esta vez con Los Currieles y Su Saborcito. Bueno, Los Currieles. Dos amigos, Plinio y Raúl, que nos van a llenar esto de aire flamenco. Muy buenas, Plinio. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué Los Currieles? No, hombre. Un amigo de Granada, le mandamos un vídeo que grabamos y su madre dice, enseguida mi madre os va a bautizar y tal, y nos bautizó la mujer de allí de Granada, ¿eh? Nos puso Los Currieles, digo, bueno, pues de broma Los Currieles, ¿no? O sea, que el nombre viene desde Granada. Sí, sí, sí. Qué curioso. Y, bueno, sois dos en el grupo. ¿Lleváis mucho tiempo cantando juntos? No, mi compañero toca la guitarra y él, yo sabía que él tocaba la guitarra y él sabía que yo tocaba la guitarra. A ver si nos juntamos un día y tocamos. Y al final, pues hace poco tiempo nos juntamos y bueno, tocamos el mismo estilo los dos. Y bien, cuando se presentó esto, presentamos el vídeo y mira. Muy bien, pero esta vez, aunque Raúl toca la guitarra, él solamente sí, canta. Sí. Sí, porque la canción que vamos a tocar, a él le sale, tiene buena voz, él tiene Airragai. Uh-huh. Y bueno, para que se entregue más, digo, yo te toco y tú cantas más. Él quería ir con la guitarra porque él es guitarrista también. Pero bueno, lo convencido para que toque, para que cante él sin guitarra. Muy bien. ¿Y qué canción presentáis al Talent Show Villena 2020? Sí, la de Aquí me tienes, del Arrebato. Muy bonito. El Arrebato puede llegar a ser una influencia artística, ¿no?, en vosotros. Uh-huh. ¿Qué más grupos sí. O cantantes bueno, soléis reflejar? Los Rebujitos. No sé, ese estilo de música así, todo de rumba, de flamenquito, nos va. Muy bien, pues nada, yo creo que todos estamos deseando veros y sentir esa en la sangre el flamenco que vaya a transmitir. Así que muchísima suerte y damos paso a Los Currieles. Aquí me tienes besando tus heridas, tan tuyas como mías, porque a mí también me duele. Y me tienes buscando esa mirada, esa palabra que aunque sea solo un poquito, pero algo te consuele. Aquí me tienes como un perro centinela, sin palabrita tuya, a tu lado nunca enfrente. Aquí me tienes sonriendo cuando pienso en los idiotas que quisieron separarnos y estaremos juntos siempre, siempre, siempre. Así que sécate esa lágrima, agárrate fuerte a mi brazo. No te asustes de los vientos, que yo me espanto a los diablos. Tus dolores son los míos, tu alegría.
alegría es mi alegría. Lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. Aquí me tienes buscando primavera que consuele en tu almohada con que flores siempre sueñe. Aquí me tienes. El tiempo va pasando y va pasando y yo sigo aquí contigo, siempre de ti pendiente, siempre, siempre. Así que sécate esta lágrima, agárrate fuerte a mi brazo, no te asustes de los vientos, que yo me espanto a los diablos, que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. Ven y refugiate conmigo en las paredes de este abrazo y verás cómo este frío poco a poco va pasando. Así que sécate esa lágrima, agárrate fuerte a mi brazo, no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos, que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. Así que sécate esa lágrima, agárrate fuerte a mi brazo, no te asustes de los vientos, que yo me espanto a los diablos, que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Lloraré cuando tú llores, sonreiré cuando sonría. Bueno, Eva, antes de nada, decirte que me han dicho por el pinganillo que los Curreles han tocado una canción que te encanta de un grupo del que eres fan, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que han hecho una versión mucho más dulce de lo que canta El Arrebato, pero sí que es cierto que El Arrebato es uno de mis cantantes favoritos, ¿no? Entonces me ha transmitido bastante. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. ¿Cómo lo han defendido? Sí, me ha encantado, me ha encantado. Muy bien. La verdad es que está muy bien acompañado por la guitarra, ¿no? Esa segunda voz. Uh-huh. Lo han hecho de manera mucho más dulce, se la han llevado a su terreno, pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Les damos el aprobado, ¿no? Sí, sí. Por mi parte, sí. Fenomenal. Bueno, pues continuamos con tres artistas que han formado un grupo llamado Ro. Y hoy vienen a sorprendernos con un tema propio. La siguiente actuación es una actuación de un trío. Trío Ro. Y su representante Rocío está aquí con nosotros. Hola, Rocío. Hola. Bueno, ¿qué tal? Porque me has dicho que venís. Dos de Caudete y una chica de Fuente la Higuera. Sí, somos. Bueno, yo soy la cantante, soy de Caudete. El chico que toca la guitarra eléctrica también es de Caudete. Y la chica que nos acompaña a la percusión, Noemí, toca el cajón. Bueno, ¿de diferentes sitios os habéis reunido adrede para venir aquí? Era una ocasión que no podíamos desperdiciar. Nos solemos juntar a ensayar cuando se puede. Con esto del COVID nos impide un poco más, pero la verdad es que intentamos aprovechar cualquier rato que tenemos para seguir componiendo, tocando y... Muy bien, ¿y qué nos vais a cantar hoy? Pues es una canción propia, composición propia, Por el miedo a equivocarme. Y la verdad es que es una canción que nos gusta bastante a los tres y es un poco más tranquila, tocamos sobre todo pop y esta canción es un poco del estilo. O sea, es una canción que has escrito tú y escribir una canción tiene que costar una barbaridad. ¿En qué te basas para escribir una canción? Como dicen, cuando estoy triste es cuando más me salen las letras. Por eso son así, como dicen, que soy un poco cortavenas. Pero
Intento también en momentos alegres componer, pero esta sí que es un poco más triste y me pasa eso, cuando momentos que necesito como decir un poco lo que siento, pues es cuando me siento en el sofá y empiezo a componer. Bueno, yo he leído antes, guitarra acústica, guitarra eléctrica, cajón, guitarra española, digo, bueno, ya tenemos aquí la fiesta montada. Pero no, por lo que me estás diciendo, es una canción más sentida, ¿no? Sí, esta es más sentida. También hemos tocado en otras ocasiones canciones más para bailar y cuando hacemos versiones como La mujer de verde de Izal, pues sí que hacemos que el público se ponga en pie, pero esta vez más tranquila. ¿Vuestras versiones o vuestros referentes en la música son grupos como Izal, Indie? Sí, bueno, yo siempre me he fijado mucho en Amaral, siempre me ha gustado mucho ese grupo. Luego también pues cantantes como Rosalén, Vanessa Martín y, por ejemplo, Izal, ya cuando me empezó a surgir más la música indie, Zahara, son los cantantes que suelo escuchar. Muy bien, Rocío. Pues nada, deseando esto y de escucharos. Rocío, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría saber tu opinión sobre lo que acabamos de ver, el trío Ro. Pues nada, a mí me ha parecido muy bonito. Además, la chica tenía una voz súper dulce y lo ha hecho bastante bien.
Y también, no sé, sus acompañantes, no sé, le han dado un rollo muy chulo a la canción, encima de ser composición propia, como que aún tiene más mérito. Y nada, eso me ha parecido bastante bien. Sí, como tú dices, al final siempre que se trae una canción propia es como muy valiente. Exacto, ¿no? Porque te admiras. Estás, sí, sí, te estás entregando ahí. Sí. Bueno, oye, y ellos nos contaban al principio que sus referencias musicales son de música indie, Zahara, Eizal. Sí. ¿Tú has visto, te has recordado alguna canción indie? Sí, la verdad que sí, a Zahara, como acabas de decir, por ejemplo, la canción de Con las ganas, sí, que también es así muy lenta, muy bonita. Sí. Uh-huh. Pues muy bien, Rocío, muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a hacer una breve pausa, ya saben, 32 segundos y estamos de vuelta. Y seguimos con este Talent Show Villena 2020 y esta vez lo hacemos con un joven cantante. Señoras y señores, él es Dani Carrión. Y ahora es el turno de un artista de los pies a la cabeza y encima ha venido con un tema de Amy Winehouse. Hola, Dani. Hola, Jorge. Dani Carrión es el siguiente concursante. Bueno, ¿qué tema vas a cantar de Amy Winehouse? Pues voy a cantar Back to Black de Amy Winehouse, que es una de mis canciones favoritas y pues a ver qué tal sale. Bueno, es una canción difícil y con mucho peso. ¿Qué te ha inspirado a coger esa canción de todas las que hay? Pues, a ver, Amy Winehouse es mi ídola, por así decirlo, es mi cantante favorita y... Y estaba barajando varias opciones, pero Back to Black es, por así decirlo, como ir a lo seguro en mi registro y ¿por qué no? ¿Y qué te ha motivado a participar aquí en el Talent Show? Pues mira, estaba un día mirando Facebook y vi que iban a sacar un concurso de talentos y dije, pues ¿por qué no? Y mira, aquí estoy. ¿Es el primero que te presenta? En Villena, sí. Sí. ¿A qué más te has presentado? Pues me presenté a Operación Triunfo varios años, solo he pasado una fase, un año y ya está. También me presenté al Factor X y bueno, así a gran escala yo creo que ya está. ¿Te gustaría dedicarte el día de mañana a la música? La verdad que sí. Sería como juntar mi sueño con lo que más me gusta y trabajar de ello y vivir de ello, o sea que sí, me encantaría. Bueno, todos los que te conocen sabes que bailas, cantas, vamos, que lo tienes todo. ¿Te inspira más cantar que bailar, por ejemplo? Pues sí que es verdad que antes, cuando era más joven, me daba mucho más por bailar que por cantar y un día en mi vida no sé qué cambió, que dije, venga, a cantar y sigo bailando mis jotas del grupo de danza de Villena, pero ahora más cantar. Bueno, has sido muy valiente al presentarte tú solo con este temazo. ¿Animarías a otros cantantes que a lo mejor están empezando, como tú empezaste hace unos años, a apuntarse a este tipo de programas? Claro, querer es poder. Y si tú quieres algo, pues tienes que ir por ello. Muy bien, Dani. Pues nada, vamos a ver a Dani Carrión con el tema Back to Black. Back to Black de Amy Winehouse. No.
from all that we went through. And I create a travel train. My heart's are set. I go back to blame. We only say goodbye with words. I died a hundred times. You go back to him and I go back to tiny penny rolling up the walls inside. We only say goodbye with words. I died a hundred times. You go back to him and I go back to you. We only say goodbye with words. I died Bueno, Marian, si ya cantar en inglés es difícil, hacerlo por Amy Winehouse tiene tela, ¿eh? Tela marinera, ha estado brutal, me ha encantado, Daniel, me ha encantado, la verdad, me ha gustado mucho. Hasta el movimiento que llevaba en el escenario me recordaba mucho a Amy. ¿Sí? Sí, me ha gustado mucho. Además, se nota que la ha cantado desde dentro, por lo que ha dicho, le gusta mucho, se ha notado una barbaridad. Sí, eso te iba a preguntar, si crees que esa carga emocional que tiene la canción ha sabido transmitirla a él. A mí sí me lo ha transmitido, para mí sí. A mí me ha encantado esta actuación, de verdad, Claudia, me ha gustado mucho. Bueno. Además ha jugado un montón con la cámara. Sí, sí, es cierto. Ha habido momentos donde lo veía súper artista. Muy seguro de sí mismo, ¿no? Sí. Que eso también es un factor que tenía Amy encima de un escenario. Sí, la verdad es que sí, ha estado muy bien. Muy bien, Daniel, muy bien. Me alegro, muchas gracias, Marian. Bueno, y ahora vamos con una chica que tiene un talento asombroso. Toca el violín a su corta edad ya en orquestas de primer nivel y ella hoy viene a cantar. Es Almudena Uribe Etxeberria. Pues sí, Claudia, aquí tengo a Almudena. Y me ha dicho que está un poco nerviosa, pero yo la verdad que no me lo creo, porque, bueno, con toda la trayectoria musical que tiene... ¿Hola? Hola. Nerviosa, imposible. Bueno, un poquito. Bueno, Almudena, ¿qué nos traes al Talent Show Villena? Bueno, pues vengo a cantar... ¿Qué canción vas a cantar? I Know Where I've Been, de un musical, que es Hairspray. ¿Sí?
y es una canción que yo creo que os va a gustar mucho, eso espero. Bueno, ¿difícil cantar un musical, una canción de musical? Sí, sí, bastante. ¿Qué diferencia tiene a una canción normal que puedas encontrar? A ver, la expresión sobre todo, hay que transmitir lo que estás cantando. Y no sé, es complicada, porque hay que transmitir la fuerza que tiene la canción, sobre todo. Bueno, 16 años. Sí. 16 años y tocas el violín, cantas. ¿Qué más se puede pedir a tu edad? A tu corta edad, ¿cómo surge esto de que ahora lleves la música tan dentro? Bueno, realmente desde muy pequeñita. Ya desde los 3, 4 años, ya mi abuelo me empezó a enseñar música y ya desde entonces, pues ya forma parte de mí. Y luego ya con mi abuela, siempre cantando por toda la casa. Oye, qué bonito aprender con tus abuelos cantando, ¿no? Pero muy bien, desde muy pequeñita, muy pequeñita. A los 7 años empecé ya violín y luego ya canto. No, toda la vida dedicada a la música. Sí, sí. ¿Te gustaría dedicarte a la música? Sí. ¿Es un proyecto futuro que tienes? Sí, es que no veo mi vida sin la música ahora mismo. Entonces, sí, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta cuando subes a un escenario? La sensación de libertad, de todo. Pues yo creo que estás ya preparadísima para subirte. Así que nada, vamos a ver la sensación de libertad que tiene Almudena. Mucha suerte. Muchas gracias. Debt to win. Use the price.
in my heart to leave us there until tomorrow. Can't you understand? We'll be all singing. Oh. Mercedes, creo que no me equivoco si digo que las dos tenemos ahora mismo los pelos de punta después de ver la actuación de Almudena. Sí, la verdad es que solamente puedo decir que ha sido impecable. Una afinación, esa seguridad, cómo lo ha transmitido, es que es todo. No puedo decir nada que no sea eso, impecable, perfección. Bueno, ella antes comentaba que le gustan los musicales por esa fuerza que se transmite, ¿no? Y yo creo que sí, lo ha conseguido con creces. Sí, sí, totalmente. Desde el principio hasta el final la ha tenido ahí, enganchada. Y eso es porque lo transmite muy bien, sí. Vamos, que nos ha gustado Almudena, que no lo podemos disimular. Exactamente, los pelos no engañan. Muy bien. Pues muchas gracias, Mercedes. Y continuamos con una concursante que es pura experiencia. Por lo que nos cuentan, ha cantado todos los géneros musicales que existen y siempre con esa sensibilidad que le caracteriza. Ella es Estirpa. Cuéntanos, Jorge, ¿mucho nervio por allí? ¿Los nervios? Yo... No, hombre, que yo no... Ah, bueno, que te refieres a Estirpa Boys. Muy buenas. Hola. Bueno, ¿preparada para hacer tu actuación? Pues bueno, un poco nerviosa, pero sí. Me han dicho que tienes muchísima experiencia en la música y me han dicho que tienes una sensibilidad especial que te caracteriza. ¿Cuántos años llevas en la música? Pues a ver, yo creo que cantando desde que empecé a hablar. Pero profesionalmente, cuando cumplí los 18 años, me subí en un buen escenario y con discos de vinilo en inglés, con carrera además, creo. Wow. Y bueno, muy bien. ¿Y a día de hoy te sigues dedicando a la música? Pues sí, como ahora la pandemia nos está haciendo muchísimo daño a los cantantes, bueno. Como mucha gente, desgraciadamente. Y bueno, pero intentamos hacer siempre algo, lo que salga, lo que surja. Tienes suerte de hacer lo que te gusta también. Sí, bueno, siempre hay que complementar un poco con los trabajos, porque si no, no, desgraciadamente, pues no se puede. Uh-huh. Pero bueno, sí, no, con matar el gusanillo y sentirte viva, porque es lo que te hace sentir la música, sentirte viva es bastante. Bueno, ¿y pero no qué suficiente. Nos trae Estirpa Boys al Talent Show Villena? Pues traigo una canción, uh-huh. Never Enough, es una balada muy bonita. Creo que es muy especial, porque creo que la frase que dice es muy importante, nunca es suficiente. Y nunca es, yo creo que nunca nos tenemos que conformar con nada, siempre tenemos que intentar, y sobre todo en estos momentos, reinventarnos y crecer, tanto a nivel personal como profesional. Y bueno, es un tema que siempre desde que lo conocí me ha gustado muchísimo. Un mensaje hiper positivo para los tiempos que corren ahora mismo. Sí, bueno, sí, la verdad es que sí. Y bueno, de todos los estilos que has cantado a lo largo de tu carrera musical, ¿cuál es con el que te sientes más cómoda? Uf, rock y heavy, o sea, composiciones. No tiene nada que ver con lo que vas a cantar esta noche. No tiene nada que ver. Wow. Con lo que voy a cantar, nada. Bueno, pues vamos a verte, ¿no? Pues sí, por cierto, ¿la quiero, puedo dedicarla? Claro. Bueno, la dedico a todo el mundo que nos está viendo y que, bueno, en especial a un angelito que se fue y solo digo hasta el infinito y más allá, para ti pequeño y para todos ustedes. Bueno, después de esta dedicación tan bonita, vamos a ver a Estirpa Boys. Thank you.
trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. Instead of a dream in me, getting loud and now, can't you hear it echoing? Take my hand, will you say this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of oceans of ice, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it all never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. We steal from the night sky. We'll never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands can hold the world, but it all never be enough, never be actuación llena de garra, llena de fuerza y, como hemos dicho antes, de sentimiento y sensibilidad. Rocío, cuéntanos qué te ha parecido la actuación de Estirba. Impresionante, me ha gustado muchísimo. Además, tiene una voz preciosa y con mucha fuerza y se le notan los años de experiencia. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Se nota que tiene ya años encima de las tablas. Súper potente. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Y bueno, a ustedes decirles que tristemente estamos llegando al final de esta edición, pero lo vamos a hacer con el Benjamín de este concurso que tiene 8 años, se llama Álvaro Martínez y lo que tiene de verdad es un arte que no se puede aguantar. ¡Adelante, Álvaro! Bueno, Claudia, ha llegado la revolución. Ha sido entrar y todo el mundo ha querido verlo porque encima viene con muchísimo brillo. Hola, Álvaro. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuántos añitos tienes? 8. 8 años. ¿Y qué nos has preparado para el talent show? Pues voy a hacer un baile. ¿Un baile? ¿Con qué canción? Con una canción que se llama Me gusta, otra que se llama Muchas flores de Rosario y otra que se llama Se acabó la cuarentena. Oye, Álvaro, ¿sabes que eres el chico más joven que ha pasado por aquí hoy? ¿Lo sabías? No. Pues eres el más joven y encima el más joven y nos lo revolucionas todo. ¿Bailas desde hace mucho tiempo? Sí, desde que tenía 2 años. ¿Desde que tenías 2 años? Madre mía. Y aparte de bailar, ¿cantas? Me gusta cantar. ¿Te gusta también cantar?
¿Y de dónde has sacado este vestuario tan magnífico? No lo sé. ¡Ah! Es sorpresa, ¿no? Muy bien. Y bueno, tu actuación, sabes que se va a ver en muchísimos sitios. Sí. ¿Eso te pone algo nerviosito o no? Un poco. Un poco, ¿no? Pero un artista como tú no me creo yo que tenga nervios. ¿De verdad que estás nervioso? Un poco. Bueno, pues vamos a verte. Vamos a darle paso y con todos ustedes, Álvaro. Acercaste así de casualidad. No quise darte mi nombre, pero la noche tenía otro plan. Y es que así poquito a poquito lo bailamos muy despacito. El espacio entre tú y yo se fue acabando. No sé lo que tienes tú que me gusta. Esa forma de moverte me gusta. Esa sonrisa que me tiene loca. Dímelo bajito así que me gusta. El tiempo, 1, 2, 3. Yo no sé lo que pasó, que me gusta. Esa sonrisa que me tiene loca. Dímelo bajito, sí que me gusta. Sí que me gusta. Sí que me gusta. Sí que me gusta. Tú me pones, tú me pones, me pones del revés. Y si me tos, y me tos, y me toca la piel. Y yo no sé lo que va a suceder. Esta noche tú y yo lo vamos a ver. Mi latido vuela y el tiempo se para. Dime lo que quieras, pero dímelo a la cara. Y no te preocupes si parezco mala. Es que te cae y reza, las cosas igualas. Mi latido vuela y el tiempo se para. Dime lo que quieras, pero dímelo a la cara. Y no te preocupes si parezco mala. El que peca y re, 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 re. ¡Marcha, marcha! Juan. ¿Qué tal? Muy bien. Sé que estás deseando comentarme la actuación de Álvaro. Es que ha sido, bueno, una alegría en el cuerpo. Nos hemos movido, ¿eh? Hombre, te he visto, te he visto. Moviendo. Doy fe. Pero es que, bueno, me gusta ver la alegría de... ¿Cómo lo ha pasado de bien el chaval? A punta maneras, ¿eh? Sí, sí. Espero que de mayor siga por lo menos con esa alegría y que no olvide todo esto, estos momentos. Seguro que no, seguro que lo lleva ya para siempre, eso se lleva en la sangre. Ojalá, ojalá, sí, ya sí. Oye, Juan, acompáñame. ¿Sí? Sí, acompáñame que te voy a contar una cosa. Te acompaño, claro. Que no sé si te va a gustar, ¿eh? No me asustes. Sí, sí, te lo digo ya. Juan, que se ha acabado ya. No me digas. Que esto ya se ha acabado. Pues a mí se me ha hecho corto. Sí, no sé. Es que con tanto talento en Villena, tú me dirás. Es que hay muchísimo y no ha sido fácil, ¿eh? No. Estaban todos... No, no ha sido fácil, pero bueno, mira... ¿Estamos contentos, no? Sí, muchísimo.
Pues sí, amigos, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí la primera edición del Talent Show de Villena 2020. Pero no sin antes agradecer al maravilloso jurado que nos ha acompañado toda la noche, que está a mis espaldas, a todos los concursantes por compartir su talento con nosotros, al equipo técnico que está detrás de cámaras, a las concejalías de fiestas y juventud del Ayuntamiento de Villena, al Espacio Joven, a Degusta, que nos ha dado de comer estos días, a Ortega Mueblistas, a los estudios de danza Marian Tomás y Mercedes Calabuic, y por supuesto a la productora El Callejón Estudios, por creer siempre en el arte. Cómo no, a mi compañero Jorge, que no lo ha podido hacer mejor. Y bueno, a mí solo me queda desearles felices fiestas, que este año, aunque sea un poco diferente, no por ello va a ser menos especial. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente edición y hasta siempre. Yeah.
Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.